esta octava edición de la Basket and Cheese. Bueno, muchas gracias a Obradoiro por haberme invitado a estas jornadas. Para mí es como un déjà vu, como ha dicho Reyes. Estuve 14 años en el CAI Zaragoza. Sí, al menos compartir un poco los ejemplos que tenemos en NBA de cómo estamos intentando adaptarnos a los efectos que tienen las internet y las redes sociales en cómo interactuamos entre nosotros, con el mundo y también en este contexto con el deporte. Bueno, en nuestro caso, y yo creo que este desde otro punto de vista bastante diferente, tenemos que ver el deporte en vivo desde un ámbito absolutamente nacional. Aunque realmente la CB ahora se ve en muchísimos países y últimamente, además, hemos entrado en China. Muchas gracias a Obradoiro por invitarme. Claramente soy el más marciano a nivel de baloncesto de los cuatro que estamos aquí. Entonces, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para contaros muy brevemente a qué nos dedicamos y cómo vemos las nuevas tendencias de ocio en las patas a las que nos dedicamos. Nada, mira, quería preguntaros sobre todo a Alejandro y a Miguel, que son los que tenéis más experiencia en clubes o franquicias, si, bueno, el tema esta de las novedades en las nuevas tendencias de ocio puede suponer, digamos, bueno, un freno o una ralentización de conseguir determinadas cosas que en Estados Unidos ya estamos viendo. Es lo que comentaba antes, ¿no? Que no centrarnos únicamente en el partido. Que el partido, obviamente, pues el espíritu que tenemos todos en el básquet, en el fútbol, en Europa y en cualquier deporte, obviamente está en ganar el partido. Para eso peleamos todos, ¿no? Por eso tenemos que buscar otras cosas. Y voy a llamar al presidente, a Raúl López, para entregar el premio, el cuarto premio de Club de Empresas Obradoiro Basket and Cheese al periodista Manuel García Regosa, periodista deportivo, que recibe este galardón por su labor en la difusión del baloncesto en Galicia. Muchas gracias, Manuel. Tienes méritos suficientes para que te demos este pequeño homenaje, que lo quiero agradecido y por tal motivo agradecerte, como a todos los demás, vuestra presencia aquí.